Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y aquí estamos subiendo cabritas con David y con Santi el montañero, ¿eh? De excursión. Vaya tela que me ha salido. Estamos a 20 grados, con guantes, cortavientos. Y no se ha puesto más cosas porque... Porque no tenía. Me ha dicho si tenía un buff para vender y no me quedaban. Si no, hasta se pilla el buff, ¿eh? Y bufanda. Vaya tela. Y fijaros el día que hace. 20 grados nada, 7. 20 grados. 7 grados. Yo estoy sudando ya. Y llevo la de manga larga. Sí, yo también un poco. Y vaya tela. Dice hoy poquito que... Que es su primer día de montaña. Soy nuevo. Nueva manera de llorar. Entre eso y los lloros de Duel Bombas, ya tenemos el día arreglado. Sin llorón, sí. Como soy yo. Pero nada, vamos a subir. Y dale. Luego ya un poco más de correr. Subida fresca aquí. Por las cabritas. Vaya tela. Rollo trekking. David ya ha petado. Pues ya casi estamos arriba. Pero es que esto parece que no, pero. Pero sube. A ver. Uf. Y en la cima ya, ¿eh? Desde casa. Hasta aquí, os voy a decir lo que hay, 310 positivos y casi 3 kilómetros. Mira, David, ni ha sudado. No. Con la chaval, con todo ahí. Eso polvo. Qué sobrado que va. Eso polvo. Voy a hacer una foto y seguimos. Y seguimos. Vaya tela, David, cómo se escaquea de todo ya. Dice, no, yo voy por bajo, yo cojo lo fácil. ¿Pero espera aquí? Espera, ¿pero qué prisa tienes? No, ninguna. Míralo, el ansia, coge el camino fácil, claro. Y ahora encima metiendo prisa. ¿Es principiante? Sí. Yo soy principiante. Recto, por ahí. Ya, por el difícil. ¿Pero qué difícil? Aquí no hay nada difícil. Lo que sí que sabes que me ha dicho Santi que quería conocer el Terra Park. No. Me ha dicho Santi, llévame, Juanma, llévame, que yo lo he visto mucho en los vídeos. Y digo, pues mira, ya que estamos. No, el sí. Terra Park no va a joder, ¿eh? Sí, despacio. No, ni despacio, sí. Ni deprisa. Va. No, que hoy Terra Park no. Que está perfecto. Hoy lo siento, Santi, pero no es el tío. Que sí. No, yo voy a seguir recto, ¿eh? Que no. Izquierda. ¿Pero por qué? Hoy me caigo por ahí. Pero eso está divertido, ven. Mira lo que cagón. ¿Tú quieres ir a Terra Park? ¿O yo quieres ir recto? Lo que quieran. Es que eres un cagón. Va, baja por aquí. ¿Dónde nos vemos? Aquí, ven, baja por aquí. Que no. Baja despacio. Si Santi baja peor que tú. Sí. Escucha, que me voy a caer y me voy a lesionar. Que no te vas a lesionar, va. Yo tengo las de trail. Ya verás cómo baja Santi. Si le ha costado bajar la cresta esa que ha bajado con el culo. Va, despacito, mira, tú tienes que seguir mami y ya está. Hazlo así, pero deja un poco de espacio, si no. Sí. Además, hoy está perfecto, pero como está así con la humedad, el terreno está más compacto. Mira lo que vienes, que este terreno, el terreno hoy está espectacular, míralo cómo baja. Espérate, que si no... Mira a David. Pues que David, desde que ha hecho el ultrafondo, tiene una fuerza en las piernas y un control. Sigue por ahí. No, sigue por ahí y hacia allí. ¿Para qué me lo han dicho, Que tengo la pierna más fuerte. ¡Hombre! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Madre mía, cómo va! ¡Izquierda! ¿Cómo va, Santi?
Mira que sabía yo que hoy... Yo no tenía pensado abrir por aquí. No, no, Santi no te ha dicho nada. Sí que me lo ha dicho. ¿El pobre Santi? Sí. ¿A que no ha dicho nada? Mira. Espera un poco, Santi, que si vas tan rápido y se cae David, no lo vamos a grabar. Joder, David, tío, ¿cómo mejorar sin hacer montaña? Hombre, son truquitos que vengo yo a veces de Santi. Ostras, el Santi este. Para hacer montaña. David se ha traído a Santi que dice, ah, como no hace montaña. Mira, David. A ver las manos. A ver las manos. Por eso me he puesto los guantes. Claro. Sigue. Santi, no veas, para no venir. Sí, sí. Se nota que es joven y el conocimiento aún no lo tiene. Preguntaré cuántos años. Por allí. Por ahí, por allí. ¿Cuántos años tienes, Santi? 21. 21, nomás, a esa edad no pasa nada. Si te caes, te levantas y ya está. Mi mamá y yo ya somos abuelos. A la edad de David o la mía ya. Sobre todo la mía. No, sobre todo la mía. Yo soy más mayor. Ya, yo, pero yo soy de los abueletes. Yo estoy esperando ya a entrar en máster. ¡Uy, uy, 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 uy! Joder. Tío, es que encima está teniendo esta suerte. No ha cogido ninguna esparraguera que se le enganche entre las piernas. Ha venido fuerte, Santi, hoy. Baja por campo, otra vez tú sigue, ya, ya sigue, ya que estás. Era por la izquierda, pero... Yo te sigo. Yo me sigo y mira dónde va, por ahí, por donde veas, limpio. Ha puesto ahí la directa. No hay nada limpio. Por ahí ya, es que no hay más. Vaya tela. La juventud. Si podría ser tu padre, casi. Claro, loco, Santi. ¡Derecha, derecha! Ha superado con nota, ¿eh? Y David baja mejor ahora, que hace ultrafondo, que cuando entrenaba trail. La verdad que sí. Derecha ahora. Espérate que no bajemos otra vez. No, ya no más. Derecha, derecha. Uno al día, ya está. Madre mía, sin caída, sin nada. Eso sí, David ha bajado asegurando ahí. Hombre, yo estaba viejo ya. Ya sabéis que si queréis venir un día a conocer el Terrapark, Aquapark, Guijarros, Cabritas, solo tenéis que escribirme. ¿Eso qué feria? Yo mis sensaciones hoy mucho mejor, ¿eh? También llevamos un día o dos o tres comiendo ya mejor y ya me lo tomo más suelto. Y más ligero. No con esa agonía. Menos mal que ya queda poquito para que se terminen las fiestas. Falta el día de Reyes, que nos comeremos un roscón y ya está. Bueno, roscón y una tableta de Suchar para despedir las Navidades. Y dale. Y dice David, entero. Y yo, pues casi. Siempre que hay roscón, el que más probabilidades tiene de que le toque... ¡Abajo, para abajo! El que más probabilidades tiene de que le toquen las cosas, siempre es a mí. Siempre me toca algo. Pero es normal. Si me como casi tres cuartos del roscón, pues algo toca, seguro. Madre mía, que se nos ha caído Santi, ni lo he grabado ni nada. Está bien, pero ha estado guapo, ¿eh? Ha sido ahí un poco espectacular, que se cae, no se cae. Se nota que es joven, porque eso le llega a pasar a David y aún está ahí tumbado llorando para recogerlo. Y terminando ya, ¿eh? Hemos cogido al final unas cuantas sendas más fáciles, pero esta última senda ya nos lleva hasta la puerta de casa.
y frescos. Uy, se me ha rayado. No, se me ha rayado, no. No me ha cogido la cinta del pecho y las pulsaciones locas. Es lo que hay. Y entrenamiento terminado ya, ¿eh? 10 kilómetros y medio, una hora y cuarto. Y hoy el pulso loco. Ahora veréis. 143, si me pones 179 de máximas. Pero claro, se ha vuelto loco lo de la cinta que no la ha cogido. Claro, eso te revienta todas las estadísticas del reloj. O sea, tener un reloj de 600, 700, 500 euros si no llevas cinta de pecho es una castaña. El Casio. Pero es lo que hay. A ver, pues el tiempo de recuperación, así me pone poco, me pone solo 20 horas, o sea que mañana estoy recuperado, pero ha medio fatal, no sé por qué no ha cogido la sexto. Claro, ahora sí que me lo pone, pone, seleccione su sensor, a ver. Pongo polar y a ver si lo encuentra, pero no sé, de momento nada. Y David sobrado, mira, ni se ha, está, nada, ni ha sudado. Ni ha sudado, míralo. Sí que suda, sí. No, no. Y Santi igual. Igual, fresco, pero. Fresco, ese sí que es fresco, de verdad. Es lo que hay. Es lo que hay. Pues nada. Vale. A recuperar. Y de desnivel 4,59. Lo normal. Rutas así de 10 kilómetros con 500 positivos. Está bien, ¿eh? Tampoco hace falta buscar más. Que tienen tramos de correr, algunos de subir andando, pero así Park, bien. Terra Park. Que ha habido un momento que David se iba y todo, que no quería subir, ¿eh? No, no. Para evitar lesiones. Sí, evitar lesiones. Y va más ahora que es ultrafondista, va más ahora que cuando era montañero, ¿sí o no? No, que va. Sí, sí. Ah, me voy a llorar. Y aquí estamos, ¿qué? La Cari me ha dejado solo. Y me estoy comiendo las gambas que sobraron en Nochevieja. Hemos estado haciendo también aquí un mercadillo de cosas que para liquidar, de zapatillas, material y demás, dentro del Green Power. Ya sabéis que el material al final, cuando lo pruebo, pues después muchos lo termino liquidando pues por 10, 15, 20, 30, 40 euros. Pues de todo, zapatillas, camisetas, mallas, cortavientos, en fin. Tenía aquí ya mogollón. Y ahora simplemente pues venderlos, ahorrar y poquito más. Así que vamos a comer y luego voy contando. Porque el tema de la Spartan, ahora lo tenemos todo ahí súper reciente. Pero de momento no tengo nada claro. Pero ya lo veremos porque ir vamos a ir, creo yo. Pero en fin, ya veremos como de momento a comer y ale, que si no se van a hacer malas. Me ha tocado comérmelas a mí porque si no se hacen malas. Y aquí seguimos con el mercadillo, ¿eh? Un poquito de todo. Vendemos hasta uno de los rodillos. El Bicool Smart Air. Así que la cinta también la venderemos, pero aún no. Y de momento, todo, lo vendemos todo, hasta las bicis, que se las llevaremos a José para vender. Renovación total, hay que hacer hueco a lo nuevo y hay que quitarse todo lo viejo. De paso, nos hemos arreglado un poco la barba y nos hemos recortado el pelo que ya estaba creciendo mucho. Así que ahora viene Oscar a por unas cosas que también le he guardado de camisetas de carreras y cosas que las utiliza para trabajar. Y ale, vamos a ver. Pero renovación total. Por bajo. Vale. Bueno, pues voy a cerrar ya el mercadillo aquí, ¿eh? Ya hemos vendido también una de las pistolas de Compex. Y Oscar ha hecho el chollo. Se ha llevado por 55 euros 4 pares de zapatillas. 2 que las puede utilizar para correr. Y 2 viejas que se las he regalado para que las utilice para trabajar. Luego se ha llevado 4 o 5 sudaderas mías que ya no usaba, porque de hecho yo casi siempre uso las mismas.
y ropa de carrera. Como a él le servía para trabajar, pues mira, para trabajar se ha llevado la mochila, 4 o 5 sudaderas, 6, 7 camisetas de carreras también para trabajar. La bolsa grande donde lo hemos metido todo y 4 pares de zapatillas. Así que luego el señor Picazo, 2 térmicas y la pistola de Compes, la que no uso porque tengo 2. Luego también, o sea, al final poquito a poco hay que ir renovando. Que me han dicho que si no quitas lo viejo, no dejas espacio para lo nuevo. Así que esto de aquí es para tirar, que esto sí que son cosas que no se pueden ni vender ni regalar. Y nada, voy a hacer un poquito de bici, una etapa corta, me ducho y editamos el vídeo de hoy, ¿eh? Pero vamos que nos lo quitan de las manos y aún faltan cosas por sacar, pero eso ya mañana. Todas estas ofertas las ponemos en los grupos de WhatsApp Green, así que si alguna cosa no, pues a lo mejor la anuncio en el canal, pero los Green tienen preferencia. Y ahora, para terminar el día, un poquito de Swift. Nada, he puesto una tapa cortita, creo que eso no llega a 25 kilómetros llanos, que eso más o menos pues en 40 minutillos, 50 lo tenemos hecho. Y así ya terminamos el día, pero ya está. Hoy ha sido pues eso, por la mañana correr, aprovechar para quitar cosas viejas y ya está. Un poquito de bici, editamos el vídeo y ale, a descansar. Vamos a ver, pero ahí vamos. Ahora poco a poco nos iremos calentando. Lo mejor que no hace nada de ruido, ¿eh? Es hasta raro a veces hacer Swift porque como no oyes nada, pero sí, sí que estás trabajando. Pues entrenamiento terminado ya, ¿eh? Ahí está Enzo. Ven, saluda. Ven. Aquí está Enzo, que cuando viene siempre dice que él está aquí. ¿Con disfraz de Spiderman? ¿Sí? Se te ve poco porque hay poca luz, pero mañana enseñaremos el disfraz de Spiderman. Hoy nada, yo estaba aquí con la serie y todo. Redondeo a 30, que son nada, 48 minutos hemos hecho casi 30 kilómetros. Y súper bien, ¿eh? Y pide un equipo forense. Ya veis que no se oye nada, así que haremos algún directo mientras que hacemos una sesión de Swift, pero cuando esté un poco más entrenado. Porque si no, ahora voy a morir. Y encima voy a subir al nivel 36 ya, ¿eh? Que seguro que nos regalan algo por subir de nivel. Pero nada. Fresco, hoy doble sesión, ¿eh? Correr, bici. Y el mercadillo que hemos montado ha ido bastante bien, ¿eh? Aún falta vender muchas cosas, pero seguro que ahora, el rato que hemos hecho la bici, hemos vendido algo más. Pero en fin, hay que hacer hueco a lo nuevo, ya lo sabéis. Y nada, último kilometrito. 2-3 minutitos suave y ale. 10-12, empate Enzo. Y ahora sí, ¿eh? Frescos. Mira, con el disfraz de Spiderman. Que está un poco enfadado hoy, ¿eh? Venimos del médico. ¿Está enfadado? ¿Sí? Madre mía. Pero nada, voy a la ducha y me queda un poquito rato para editar el vídeo. Aquí lo tenemos, el Be Cool, el Smart Air, ¿eh? Con el casete y todo de oferta. Que lo vendemos todo. Vale, vamos a la ducha. Frescos, frescos hoy. Y aquí el veneno, ¿eh? Roscón de Reyes y fijaros, me ha tocado el rey y la haba. Justamente, las dos cosas que te podían tocar, lo que he dicho esta mañana. Mirad, el rey y la haba. Si es que me toca a mí todo. Y eso que solo he cogido un trocito de chocolate blanco, un trocito de Kinder Bueno y un trocito de crema. Me ha tocado. Ya, la bici que hemos hecho hoy, ya la hemos perdido por culpa del roscón.
Pero nada, en nada se termina ya este sufrir, ¿eh? Voy a editar el vídeo y ya luego me ducho, porque si no, no me da tiempo. Vaya tela. Pero en fin, otra ruta más de Swift hecha, ¿eh? Ya tenemos 183 y nos faltan solo 9 rutas para completar todos los logros del Swift. Como aquel que dice, nos pasamos el juego. Y ahí la Cari ultimando detalles, ¿eh? De segunda mano, los dos muñecos, no, los tres. Los tres. Papá de Goku, el Goku Ultra Instinto y el Majin Buu. Los tres 25 euros, cuando uno vale ya 21. O sea, que tiene. Total, de segunda mano, ahorrando. Pero están nuevos. Dice que es de octubre. Estos son los nuevos. Sí, por eso te digo. Ya solo le faltan Vegeta, Célula. Broly también lo tenía. Y Broly, pues haberlo cogido, ya, ya que tenga la colección. Ya, pero. Y nada, voy a editar el vídeo ahora cuando me deje la Cari. Vale. Y ya está. Y poco más. Y seguimos con las rebajas, pero ya me queda. Bueno, me quedan muchas cosas por vender, pero. Pero en fin, poco a poco. Vamos a ir tirando la casa por la ventana. Y esto está todo. Que hay que arreglarlo, pero es que no quiere arreglar las cosas. Yo siempre pidiendo ayuda, pero nadie me ayuda a arreglar las cosas. Qué tramposo. Pero es lo que hay. Es que es mentiroso, es que es mentiroso. Mentiroso. Yo aquí, pues nada. En fin. Esto me llegó hace poquito, que lo enseñaré mañana. Y poquito más, pero. Voy a editar el vídeo que me entretengo. Venga.